sea, estar allí. Bé, pues com a cada dijous en el típic tòpic utòpic tenim la secció de Agnès Pérez Luengo i la seva escola de cuina macrobiòtica i energètica. Hola, Agnès, com estàs? Hola, no, no. Molt bé. ¿Qué tienes preparado hoy para la sección? Bueno, hoy me gustaría hablar de la importancia de comer hojas verdes, de incluir una ración de hojas verdes en nuestras comidas diarias, de la variedad de hojas verdes que podemos encontrar en nuestros mercados, plantar en nuestros huertos. También me gustaría hablar de las verduras verdes que crecen salvajes en los caminos de las tierras de la Marina Baixa y que son una maravilla para nuestro organismo y también un gran regalo de la naturaleza, y además son gratis. Y bueno, y de esas hojas verdes que normalmente desechamos por no saber que también contienen un montón de nutrientes valiosos, como son pues las hojas de las raíces y de otras verduras que normalmente cuando vas al mercado o a comprarlas a la parada te dicen, las hojas te las corto, las hojas del puerro, de la zanahoria, pues este tipo de hojas, así resumiendo un poquito. Agnès, estabas hablando de terrenos como perdidos, ¿no? Y de hierbas y tal. Un apunte que siempre hay que ver que el terreno donde vais a coger hierbas silvestres, que te dé esa buena sensación de que está ecológico, que no tiene ningún, por ejemplo, al lado de una carretera yo no cogería hierbas o cosas así, ¿no? Por supuesto, las hojas verdes que consumimos y más las hojas no se pueden pelar. Entonces es imprescindible comprarlas ecológicas y si las vamos a coger salvajes, pues que no estén al lado de cultivos en los que hayan utilizado pesticidas, porque aunque las lavemos, pues esos pesticidas los vamos a consumir. Entonces, si las hojas verdes son un alimento depurativo, entonces ya con pesticidas tal depuración pues no se va a llevar a cabo. Ya tendríamos el efecto contrario. Gracias por el apunte. Bueno, yo voy a hablar un poquito de las propiedades energéticas que ejercen las plantas, ¿no? Las plantas ejercen una de las funciones más importantes del planeta. Proporcionan oxígeno en la tierra y son indispensables porque transforman la energía de la luz del sol en energía química o vital. Esta energía la almacena el cuerpo y la podemos usar más tarde. Bueno, decir que realmente las plantas son el origen verdadero de las proteínas, de los carbohidratos y de otras moléculas complejas, importantes nutrientes para nuestro organismo. Si no hubiera plantas en el planeta sería como una esfera que gira, sin vida, estéril y baldía. Las plantas de hoja son el mejor ejemplo de la ley natural de incorporar la luz del sol y también del dar, que nos las devuelven en oxígeno. Existen muchas variedades de plantas de hoja verde comestibles y son tanto las que crecen como hojas por sí solas, pues por ejemplo las que plantamos ahora, ¿no? Y están creciendo como la rúcula o las salvajes como el berro, también hojas de mostaza, de apio. Son hojas que, bueno, no se encuentran mucho en nuestros mercados, pero que dentro de lo que son las personas que compramos ecológico y compramos más a productores, pues sí que las encontramos porque las están cultivando, ¿no? O las estamos cultivando en nuestros huertos. También tenemos las hojas de las raíces, de las zanahorias, del nabo, las hojas de los rabanitos, de los rábanos, las hojas de otras verduras que son súper importantes, también como las de la coliflor o del brócoli. Yo tengo brócolis plantados en casa y todos los días me corto 4 hojitas y me las hago de acompañamiento. Y bueno,
Es una maravilla, ¿no? Poder comer esto y también poder aprovechar todas las partes de la planta. Y luego, pues también tenemos todas las variedades de coles, tanto las más grandes como la col rizada, como las coles más chiquitinas, como de Bruselas, u otras variedades de coles, como es la col de paperina, que es esta que es así un poco picuda, o la col china también, o el pak choi o bok choy, que bueno, también se cultiva por aquí. Hay realmente una gran variedad de hojas verdes muy interesantes por descubrir, que no son la lechuga. También tenemos la escarola, diferentes también variedades de lechuga, pero aparte de las lechugas, hay las hojas verdes de color verde intenso, son las que más clorofila tienen. Los vegetales de hoja verde se han usado desde tiempos prehistóricos para depurar el organismo y también para curar enfermedades. La medicina oriental asocia el color verde con la primavera y el elemento madera, el cual tiene capacidades de transformación, regeneración y renovación. Recuerdo que el elemento madera tiene asociados los órganos hígado y vesícula biliar. Por eso las verduras de hoja verde son muy recomendables para nutrir, refrescar y relajar el hígado y la vesícula biliar durante la primavera más aún, que es la época donde están pues más activos estos órganos. Las hojas verdes, sinergéticamente, influyen también en los órganos de la mitad superior del cuerpo, es decir, en la zona de los pulmones, del corazón y de la garganta. Es decir, su consumo beneficia también a estos órganos. Las plantas de hojas comestibles tienen pocas calorías, tienen muy pocas grasas y en contraposición contienen muchísima fibra que ayuda a mejorar el estreñimiento y también contienen hierro, magnesio, calcio, potasio y betacarotenos. Como muchos vegetales, son un alimento puro e integral, tal y como lo ofrece la tierra. Y esto pues es un valor añadido, es importante evitar el consumo de productos procesados, ya no solo tomarlos ecológicos, sino también tomarlos en su forma íntegra, tal y como los recogemos. Bueno, decía antes que las hojas de color verde oscuro son una fuente excelente de clorofila. Y según han demostrado algunos estudios, la clorofila lucha contra el crecimiento de tumores. Fue Dioscórides, un médico griego, que vivió en el año 40, 90 antes de Cristo aproximadamente, quien catalogó más de 600 especies de plantas medicinales y dijo que los griegos usaban hojas de zanahoria contra los tumores. Las usaban porque las hojas de zanahoria contienen antioxidantes que ayudan al organismo a eliminar toxinas, lo cual las sitúa entre los alimentos que ayudan a reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Junto a las crucíferas también. Hay varios estudios científicos, ¿no?, que hacen referencia a esto, ¿no? Se pueden encontrar en internet y si alguna persona los quiere, pues los puedo facilitar, ¿no? La clorofila tiene propiedades depurativas de la sangre, de los ganglios linfáticos y de las glándulas suprarrenales. Así que es muy importante. También las verduras verdes, cuando se consumen a diario, que deberían de consumirse a diario en cada plato, tanto en la comida como en la cena, ayudan a reducir inflamaciones tanto en los órganos internos cuando se comen, como externamente si se aplican como remedio casero. Es decir, pongamos que nos torcemos un tobillo y ahí hay una contusión, hay una inflamación, hay incluso un edema, hay calor, ¿no? Pues bueno, la primera reacción o el primer remedio que se nos ocurre es coger y poner una bolsa de hielo, ¿no? Para reducir la inflamación. Pues esta inflamación también se puede quitar cogiendo hojas de col rizada, verde, frescas, machacándolas en un mortero y haciendo una cataplasma alrededor de la contusión. Vaya. Tobillo o por ejemplo cuando nos pegamos un golpe
y nos hacemos un morado, ponemos ahí la hoja verde. Cuando hay casos, por ejemplo, de artrosis, dolorosos en las rodillas, hay inflamaciones, también poner ahí las cataplasmas de hoja verde ayuda muchísimo a reducir el dolor y la inflamación, como remedio externo. Son súper interesantes. Wow. Bueno, también, sí. También, bueno, tienen propiedades antisépticas. Pues, por ejemplo, muchas hojas aromáticas como la menta o como también la salvia, ¿no? Forman parte de colutorios dentales, de dentífricos, ¿no? Naturales, y porque ayudan a prevenir la halitosis, ¿no? El mal aliento, a la vez que también ayudan a darles un buen sabor, ¿no? Hacer una pasta de dientes en casa es súper fácil. Súper fácil. Otro día, si queréis, os explico cómo hacer potingues y cómo hacer cosmética, porque con tres cosas y con eso también podemos ahorrar un montón de plásticos y aprovechar envases, ¿no? Porque la haces en casa y la metes en tarros de cristal. Y entonces también podemos aprovechar las aromáticas, ¿no? Que podemos plantar en nuestro huerto o comprar a productores, ¿no? De proximidad. También ayudan a prevenir el sangrado de las encías y las úlceras en la boca. Las hojas verdes también tienen propiedades diuréticas y pueden ayudar a tratar enfermedades renales y edemas. Edemas es hinchazón, hinchazón del cuerpo, ¿no? Por acumulación de líquidos. A la lechuga se le atribuyen propiedades tranquilizantes, es eficaz para tratar el insomnio y el nerviosismo. No sé si habéis probado alguna vez, he dicho que no iba a dar recetas, pero voy a dar una receta, la sopa de lechuga. No. No, la lechuga normalmente es algo que se come crudo, ¿verdad? Pues la lechuga es un opiáceo. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, por la noche un caldito y una sopa, se puede poner ahí en el último momento y se deja infusionar, pues como es un opiáceo, tiene esas propiedades tranquilizantes y ayuda muchísimo a conciliar el sueño. Probad. Y luego me decís, si hay una noche así, por ejemplo, de luna llena, o que bueno haya un poco de nerviosismo, de intranquilidad, o por ejemplo, durante esas épocas de la menopausia, donde a veces hay, o premenopausia, ¿no?, donde hay un poco de insomnio o más tensión, las sopas de lechuga ahí pueden ayudar. Bueno, voy a hablar sí, ¿no? ¿Verdad? Son cosas curiosas que normalmente tendemos a comer siempre de la misma manera y, sí. Y bueno, se puede comer, cada alimento se puede utilizar de mil maneras distintas y yo creo que justamente en esa variedad también reside el equilibrio, en crear variedad y en poder experimentar con diferentes maneras de comer un mismo alimento, ¿no? Voy a hablar un poquito de las hojas verdes salvajes. Vamos allá. Las hojas, vamos, las de que crecen en nuestros campos y son consideradas malas hierbas. Tenemos las ortigas, el diente de león, el llantén. Aquí se dice el yixó, pero se llama cerraja en castellano. También tenemos la chicoria o camarrocha, todas estas verduras ahora en primavera. ¿La lengua de bou? La lengua de bou también. Todas estas verduras que crecen salvajes. Yo el año pasado, ante el confinamiento, bueno, me las comí todas. Porque, claro, prefería comer eso que no ir a comprarme una lechuga al supermercado. Hubo una época que no nos dejaban ir ni al huerto. Entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí, bueno, dentro, ¿no?, de mi casa, pues puedo comerlas. Y yo y la verdad es que ahí realmente aprecié o terminé de apreciar esa riqueza que tenemos, que la conocemos aquí en la Marina Alta porque existe la cultura de la coca, ¿no?, estas cocas que se hacen, que son como pizzas chiquititas, como la coca escaldada, y aquí está la coca de Herbes. Y también está, bueno, los herbes salvajes se pueden utilizar de muchas maneras. Se pueden hacer croquetas también con ellas, que quedan súper ricas, mezcladas, por ejemplo, con un cereal. Se pueden picaditas, salteaditas con ajo, y luego mezcladas con el cereal se pueden hacer en croquetas, se pueden poner en la paella, se pueden hacer así trinchadas, ¿no?, como el típico trinchat, ¿no?,
que se hace con col normalmente. Y bueno, y aparte de hervidas o escaldadas, también se pueden poner, a mí me gusta mucho las ortigas, ponerlas al final en la sopa. Y cuando ya tengo la sopa hecha, al final le pongo el manojito de ortigas y dejo que infusione. Y las ortigas tienen un montón de hierro. Una pero pregunta, hace, con las dime. Ortigas, ¿las coges antes de que que saquen semilla o sí, antes de vale. que saquen semilla? Hay diferentes variedades de ortiga, ¿eh? Están las más chiquititas y sí. están las más grandes. Se tienen que coger antes de que saque la semilla, vale. la ortiga. Y luego, pues nada, cuando las cojo sobre la marcha frescas, ahí es cuando las meto en la sopa y luego, cuando tengo muchas, las hago secar. Y entonces luego ya pues me las meto en tarro de cristal y me las guardo como hierba de infusión. También yo creo que, ¿verdad? No, se puede hacer también un, ¿cómo se dice? Un suplemento, ¿no? Para la tierra, ¿no? Sí, con para la tierra, sí, sí. Si la dejas, haces un purín con ella y si la dejas una semana lo puedes utilizar como insecticida. Y a partir de 2 semanas ya la puedes utilizar como fertilizante. Qué bueno, es que son muy interesantes. Tiene un montón de potasio, hierro, creo que también. Sí, hierro un montón. Mira, a personas, a mujeres embarazadas que han tenido problemas con el hierro, simplemente introduciendo, bueno, evidentemente hay que mirar, ¿no? Dónde está el origen, pero muchas introduciendo las ortigas en su alimentación, el hierro ya de por sí les ha subido bastante. Entonces, bueno, también tenemos el llantén, que es una, bueno, son unas hojitas muy tiernas que están muy ricas en la ensalada. Y bueno, pues estas plantas consideradas como malas hierbas, pisadas, ignoradas, ¿no?, por la gran mayoría de las personas. Tienen un poderoso efecto depurativo del hígado. No es en balde que nacen y crecen y se recogen en primavera. En la naturaleza todo tiene una razón y todo tiene sus ciclos, ¿no? Sí, pero siempre hablamos de que se recogen tiernas. Tiernas. Antes de sí, que empiecen a sacar el tallo. Sí, porque el llantén, por ejemplo, cuando si se recoge ahora, está tiernecito. Pero si esperamos a finales, a mayo, por ejemplo, ya la hoja se hace más dura, que es cuando saca la flor, ¿no? Sí, y otra delicatessen es la amapola, cuando es pequeñita, cuando está plana, cuando están las hojitas, no me acuerdo ahora cómo se llama ahora. Eso es, ¡buah! Eso es buenísimo también. Pero tierno, ¿no? Muy tierno. Cuando empieza a sacar el tallo ya no, ya como que amarga más, ¿no? Exacto, amargan más. Yo a veces me parece un poco fuerte que vayamos a comprar o que la gente vaya a comprar verduras envasadas, ¿no? O verduras al supermercado con pesticidas, teniendo toda esta variedad de verduras aquí que crecen y que son tan tan poderosas, ¿no? En fin, intentemos que estos programas sirvan para crear conciencia y también espíritu de investigación, ¿no? De descubrimiento en quienes nos escuchen, ¿no? Y que podamos recuperar estas tradiciones, ¿no? De comer, de consumir, de usar las plantas, ¿no? De nuestro medio como remedios, ¿no? Fitoterapéuticos y también como alimentos, ¿no? Sí, la verdad que redescubrir toda esa sabiduría, ¿no? Esa tantos años. Sí, yo creo que muchas personas estamos en ello ya. Sí, pero bueno, siempre es importante que volver a recuperarlo. Bueno, otro aspecto, ¿no? Las verduras verdes se marchitan bastante rápido. Entonces yo quiero hacer así como una breve descripción o, bueno, a ver, cómo de conservación. Exacto, de cómo se pueden almacenar y cómo se pueden conservar, porque los vegetales pierden propiedades alimentarias cuando se almacenan durante mucho tiempo o cuando se cocinan durante largo tiempo. Por eso, las hojas verdes hay que consumirlas frescas y si se fueran a cocinar, cocinarlas muy poco tiempo. Es decir, por ejemplo, unas verduras verdes se pueden
hacer al vapor 15 segundos. O si son col, por ejemplo, un minuto o dos. El brócoli, cuando se escalda, más de 3 minutos no. Es decir, que cuando se cocina una hoja verde, tiene que darle ese color verde brillante y un cierto punto crujiente. ¿Por qué? Pues porque con la cocción, evidentemente, se pierden de lo más preciado que tienen las hojas verdes, que son las vitaminas, y entre ellas, sobre todo, la vitamina C. Cuanto más tiempo se cocinan, más cantidad de vitaminas pierden. Yo no quiero ser alarmista con la cocina, porque también soy partidaria de los estofados y de, pero esto ya con otro tipo de verduras. Es decir, la verdura verde se tiene que cocinar poco tiempo. Por ejemplo, un brócoli que ya queda verde caqui, o ya amarillento, o una judía verde que queda así ya de un color que no es brillante, que no es vivo, este es que ya se ha pasado un poco. Entonces es importante tener esto en consideración. La mayoría de las hojas verdes se pueden guardar en la nevera unos días. Por ejemplo, ligeramente humedecidas y dentro de un paño. De un paño de cocina. Y bueno, y las hojas tiernas, pues más vale recogerlas el mismo día en que se consumirán para que no se deterioren. Bueno, pues eso. Más o menos cómo se pueden comer, ya lo he dicho. También se pueden comer, bueno, además de crudas, prensadas, en ensalada, escaldadas. Se pueden tomar licuadas en batidos con frutas de temporada durante el verano o durante la primavera si la capacidad digestiva es fuerte, si la persona no es una persona muy friolera, porque los batidos con fruta, con hojas, crean mucho frío en el organismo, y también si el sistema digestivo está débil, no lo fortalecen. Los batidos de hoja verde lo que hacen es refrescar, relajar, depurar. Es para unas condiciones que son más recias y con más calor interno y un poco hiperactivas, ¿no? Que vienen de quizás mucha proteína o demasiada proteína animal pasada. Bueno, si se comen mucho crudas, pues también podrían crear gases, ¿no? Mucha gente que come ensalada cruda, pues no se da cuenta, pero a veces se hincha mucho. Entonces, pues está la otra opción de comerla ligeramente al vapor. También se pueden hacer platos así más fuertes, ¿no? Con las verduras verdes. Por ejemplo, se pueden hacer unos canelones súper ricos o unas lasañas con col, con espinacas, con acelgas. También se pueden hacer el tipo crema de verdura, por ejemplo, con cebolla, como la crema que expliqué la semana pasada con boniato, pero con verdura verde y, evidentemente, pues cocinándola menos tiempo. Las hojas de los puerros y de la cebolla tierna se pueden picar finas, así finitas, y añadirlas en vez de perejil como condimento a los platos o al final de las sopas. Y las hojas de las zanahorias y de los rabanitos, pues igual también. A mí me gustan salteaditas. Las hojas de las zanahorias son un poco duras, entonces hay que cortarlas muy chiquitinas. No el tallo, sino las hojas. Y bueno, con eso también se pueden hacer, también se puede hacer un pesto con la rúcula, con las hojas de zanahoria, añadiéndole pues unas almendras, un poco de ajo, y aliñar unas pastas, o poner por encima como aliño, como si fuera una salsa para otra cosa, con el mezclando, por ejemplo, apio, perejil, sésamo, un poquito de mostaza. Se puede triturar todo esto y nada, con 3 gotas de aceite hacer unas salsas estupendas con un contenido muy alto en calcio. Le podemos añadir 2 gotitas de limón también y bueno, y aprovecharlas de mil maneras, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues para acabar, quiero recalcar que es importante consumir esto, otra vez, verduras de cultivo ecológico, porque así nos aseguramos una aportación mucho más elevada de vitaminas y minerales. Hay estudios muy interesantes sobre el mayor aporte de vitaminas y minerales en las verduras de cultivo ecológico comparadas con verduras que vienen de cultivos extensivos.
evidentemente también ahí influye la calidad mineral de la tierra. Claro. Muchas gracias por la super información y la verdad que no volveré a tirar las hojas de la zanahoria. Lo prometo. Muy bien. Muy bueno, bien. Pues hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana. Que vaya muy bien la semana.